Particularmente, el gobierno nos hemos encargado de que los decretos legislativos respeten escrupulosamente el marco constitucional. Se ha respetado el rol tuitivo principal y la facultad de conducir y la estrategia de la investigación siempre a cargo del Ministerio Público. Se autoriza a la policía no solamente a que intervenga, sino que inmediatamente inicie las investigaciones con cargo a dar cuenta de las mismas al fiscal. Porque ¿qué cosa es lo que ha estado pasando? Es que se produce el delito y a veces los fiscales tardan en llegar. El premier Otárola aclaró acerca de la modificación del Código Procesal Penal en torno al levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, entre otros aspectos, cuando se produce un delito que amenaza la vida, libertad e integridad de las personas. Lo que se ha hecho, simple y llanamente, es permitir que en situaciones excepcionales, en los que esté en alto juego la integridad y la vida de los ciudadanos, la policía de manera inmediata pueda intervenir y pueda investigar, lo repito, con cargo a dar cuenta al fiscal. La policía per se no va a levantar el secreto de las comunicaciones, no podría hacerlo, eso tiene siempre que producirse con orden judicial. Todos aquellos comentarios que dicen que se le ha dado poderes excepcionales y extraordinarios a la policía no corresponden a la realidad.